Pues sí, hoy nuestro tutorial toca de Elmo y el monstruo de las galletas, haciendo un recuerdo y un honor a ese barrio Sésamo. ¿Quién no ha visto Barrio Sésamo, verdad? Yo me crié con él. Bueno, pues esto es un tutorial que es muy sencillito de hacer. Es de verdad, es súper, súper divertido. Espero que os animéis y que lo hagáis en casa y que luego me contéis. Si yo puedo hacerlo, vosotros también podéis hacerlo. Así que ya sabéis, si tenéis críos, bueno, pues para hacerlo con ellos porque se lo van a pasar divinamente bien. Yo nada más hacerlo, ya han caído cuatro. Salen un montón, pero cuatro de ellos se lo han comido. Bueno, pues vamos a ir con sus ingredientes y cómo tenemos que prepararlo. Venga, espero que os disfrutéis. Chao. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestras cupcakes, donde decoraremos el monstruo de las galletas y a Elmo, los muñequitos de Barrio Sésamo. Empezaremos con los siguientes ingredientes. Tenemos dos huevos, una pizquita de sal, un sobrecito de levadura en polvo, 200 gramos de azúcar blanca, 300 gramos de harina, 120 mililitros de leche, 120 mililitros de aceite y unas esencias de extracto de vainilla. Pues estos van a ser los ingredientes con los que vamos a preparar los cupcakes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es añadir en un bol, en una fuente, los dos huevos. Añadimos el azúcar y lo batiremos todo muy bien hasta que se nos quede una masa homogénea. Veréis de qué manera más sencilla preparamos unas cupcakes que van a ser la envidia de cualquier cumpleaños para todo crío. Fantástico, nos va a quedar divino. Bien, una vez que tengo integrado los dos huevos junto con el azúcar, voy a añadir 120 mililitros de aceite y voy a ir removiendo para que se integre nuevamente todo. Esto podéis hacerlo con la ayuda de unas varillas o con una pala, ¿eh? Bien, esto ya está integrado. Ahora voy a añadir 120 mililitros de leche. Puede ser leche entera, semidesnatada o desnatada. Yo en mi caso la estoy usando semidesnatada. Y vuelvo a batir para que se sigan integrando bien todos los alimentos. Bueno, el sobrecito de levadura lo voy a añadir a los 300 gramos de harina. Con la ayuda de una cuchara voy a mover bien y ahora nos queda, con la ayuda de un colador, echar la harina y tamizarla para que no nos salgan grumitos. Vamos a ir tamizando poquito a poco y una vez que hayamos echado la harina, vamos a seguir removiendo. Bueno, una vez que hemos echado la harina, la levadura, volvemos a remover bien para que se integren nuevamente todos los ingredientes. Y sale bastante cantidad, ¿eh? Sale muchísima cantidad de magdalenas. Las cupcakes las podéis hacer de muchísimo sabor. Yo estoy utilizando la receta tradicional, la de siempre. Pero podéis añadirle, si queréis, un poquito de cacao. Bueno, ya en este punto, lo único que me queda es añadir una pizquita de sal y un poquito de esencia de vainilla. Estas cupcakes van a ser de vainilla. Sigo removiendo. Ya tengo el horno precalentándose a 180 grados. Tiene que estar, importante, unos 15 minutos antes de meter nuestra magdalena. Bien, pues ya está.
Ya tengo la masa como quiero tenerla. Y ahora en estas fuentecitas que vienen muy bien, vamos a ir colocando nuestras macetitas para las magdalenas. Estas son de silicona, podéis utilizar también de papel. Yo voy a poner estas, creo que me van a entrar todas y voy a utilizar en principio todas estas. ¿Que veo que me hace falta más? Pues cojo que tengo de papel. Y ahora vamos a ir llenando las macetitas. El chiste está en que lo llenemos. Bueno, yo primero la voy a hacer así y después la voy a colocar para que me sea más fácil. El chiste está en que lo coloquemos hasta la mitad, porque luego esto nos va a subir. Va a subir bastante. Bien, yo tengo ya una colocada. Con la ayuda de un papel, retiro el exceso. Voy por la siguiente magdalena. Mirad, solamente la voy a llenar hasta la mitad. Vamos a ir llenando todas las macetitas. Y como he comentado anteriormente, las meteremos en el horno durante 20 minutos aproximadamente. Mirad, he llenado, por ahora llevo 12 moldes y todavía tengo para hacer otros 12 más, creo. Así que de esta manera, como ya tengo los moldes ocupados, voy a meter esta primera tanda al horno y voy a poner las demás macetitas en esta bandejita que me va a ayudar para que se me quede como más consistente. Pues ya terminamos de rellenar el último molde para magdalenas. Al final me han salido 18. Voy a terminar de colocar, repartir mejor la masa sobrante. Y esto huele a vainilla, que alimenta. ¡Hala! Bueno, ¡hala! Vamos a empezar ahora, una vez que ya se me están haciendo las magdalenas en el horno, vamos a empezar a colocar los ingredientes que necesitamos para adornar nuestras cupcakes. Mirad, aquí en este punto he realizado la buttercream, que es la que vamos a necesitar para colorearlo, ¿vale? Yo lo he separado en dos proporciones exactamente iguales. Esta irá de azul y esta va a ir en rojo. Rojo para Elmo y azul para nuestro monstruo de las galletas. Este paso me lo he saltado, pero abajo en la cajita de información tenéis el tutorial de cómo hacer una buttercream. Ahora vamos a empezar a colorear con azul, que va a quedar, bueno, trataremos de buscar el color azul que más se acerque al monstruo, ¿eh? Esto hace falta, este colorante es del Dr. Ecker, pero lo podéis encontrar también de otras marcas, es muy fácil de encontrar. Yo voy a intentar lograr un color que me parezca a mí que sea el adecuado. Podéis echar pues, sobre gusto, ya como a vosotros os vaya gustando más. Vamos a seguir moviendo bien. Y esta es la parte más chula del tutorial, la de decorar. Bueno, mirad, yo creo que ya a mí me gusta este color, aunque lo podría hacer un poquito más oscuro. Voy a hacerlo un poquito más oscuro, sí. Quiero que resalte mucho el azul. Quiero que resalte el azul. Quiero que se vea oscurito. No escatimemos en los ingredientes. Vamos a lograr que nos salga chulo, chulo, chulo. Pues sí, mirad el color que queda. Bien, este lo vamos a reservar para el monstruo de la galleta. Y ahora vamos a pasar al color rojo. Vamos a hacer ahora a él. Le añadiré un poquito más de rojo para que sea un rojo fuerte. Sí.
una vez realizados nuestros colores, lo vamos a introducir en una manga pastelera que va a ser la que nos va a ayudar a decorarlo. Bueno, yo creo que ya este color, está chulo, chulo, chulo. Un poquito más. Lo veo muy, muy, muy rosa. Lo veo muy rosado. Yo lo quiero un rojo. Bueno, en este punto ya tengo la crema color azul y la crema color roja. Mirar en este punto cómo nos ha quedado nuestras magdalenas. Increíble. Esponjositas. Estas ya están hechas. 20 minutos a 180 grados. Nos ha quedado divinas, divinas. Ahora toca decorarlas. Llegado a este punto, lo que vamos a necesitar para terminar la decoración va a ser fondant, que yo he cogido lo más parecido a naranja. Esto será la nariz de Elmo. Fondant negro, con lo que haremos las pupilas de los ojos. El blanco, que será el ojo en sí, ¿vale? Y estas galletas, que son las que le encantan al monstruo de las galletas. Bueno, en primer lugar vamos a hacer el fondant de color blanco. Con la ayuda de un rodillo vamos a ir aplastándolo muy bien. Le iremos añadiendo un poquito de azúcar glass para que no se nos pegue en el rodillo. Con la ayuda de una boquilla voy a ir haciendo lo que sería lo blanco de los ojos. Trabajar siempre el fondant con ayuda de azúcar, que si no va a ser imposible. Y con un cuchillito de estos de punta redondita me ayudo y lo separo. Luego el fondant que nos sobre volveremos a amasarlo con la ayuda del rodillo, volveremos a ponerlo en textura lisa para poder seguir trabajando. Mirad, ahora vamos a hacer la puntita negra del ojito. Como no tengo nada, no se me ocurre nada, he cogido el capuchón de un bolígrafo. Y con el capuchón del bolígrafo y el palito de la brocheta, mirad, ala, ya tengo la pupila. Ala, me la he ingeniado para hacerla como creo que la tengo que hacer. Porque es que si no, no tenía ni idea de cómo iba a hacer la pupilita de nuestro muñequito. ¡Hala! Mira qué fácil. Es súper fácil. Con la ayuda de un cuchillo, si se os queda, vais sacando la pupilita y vais poniendo. Voy a empezar a decorar a Elmo. Entonces, voy a enseñaros cómo sería la boca. La boquita sería una línea que no sea muy recta. Y una vez que llego a más o menos lo que yo creo que puede ser de largo la boca, voy a hacer ahí. Mirad, esta va a ser la boquita de Elmo. Bueno, pues empezaremos a decorar a Elmo. Elmo va en color rojo. Lo gracioso de este tipo de postre o de muñeco, como queramos llamarlo, es que debemos de hacerle los pelitos como que está en plan despeinado. Tenemos que hacerlo en plan despeinado. Entonces pegaremos toques cortitos hacia arriba para que no salga
el efecto que queremos. Ahí. Vamos añadiendo bien por los huecos para que parezca que nuestro muñeco está completamente despeinado. Bien. Mirar el efecto con el que se nos queda. Chulísimo. Para poner en los ojitos, aquí tenemos lo blanco. Importante. Lo negrito se lo vamos a poner con un poquito de agua pegado en el fondal blanco para que no se nos despegue. Y ahora vamos a colocar los ojitos de Elmo y vamos a poner su boquita. Bueno, ahora nos queda la nariz. Vamos a hacer la nariz con fondal naranja. Con la ayuda de las manos. ¡Hala! Mirad, ya tenemos a Elmo preparado. Vamos a hacer otro Elmo. Venga, que está quedando chulísimo. Prepararemos otro Elmo. Venga, ponemos la boquita. Le ponemos los ojitos. Con ayuda de agua, le pegamos la pupilita. Ahí, nuestro Elmo, y añadimos la nariz. Venga, acodarse, tiene que tener efecto de pelo despeinado, así. Damos toquecitos rápidos y fuertes para que se nos quede desmelenado. Lo bonito que tiene este muñeco es eso, es el efecto de pelo. Perfecto. Una vez nos queda el pelo de esta manera, vamos con los ojitos, ponemos la nariz, así parece un búho. ¡Qué gracioso! Así nos está quedando con especie de búho. ¡Qué gracioso! Me encanta, me encanta. Ahora lo enseño. Ponemos su boquita. Bueno, va quedando divino. Y ahora vamos a decorar a nuestro monstruo de la galleta. Intentamos hacer el mismo efecto con el pelo, tipo despeinado, ¿eh? Para que parezca más nuestro monstruo. Así, toques firmes y breves. Perfecto, mira cómo queda, mira qué chulo queda. Ahora, Elmo tiene los ojitos dispares, es decir, es bizco. Así que con un poquito de agua le ponemos un ojito aquí. Ponemos otro, por ejemplo, aquí arriba. A este monstruo de la galleta le voy a poner una boquita. Y a esta le voy a hacer una abertura para meterle un trocito. Este es muy grande. La galleta se corta por la mitad y le vamos a meter la galletita. Una vez tenga la galleta metida, voy a empezar a poner el pelito. Así que esté despeinado. Muy bien, colocamos los ojitos, que como hemos comentado, era bizco, porque cuando se le pillaba comiendo galleta, era tan tragón, se ponía bizco. Mirad. Y así nos quedó, efectivamente, aunque
Bueno, faltan algunos, ¿eh? Porque se lo han comido, pero mirad qué chulo queda. Queda súper, súper chulo. Os animo a que lo hagáis, ¿eh? Regalarme un like si os ha gustado el vídeo de hoy. Suscribiros a mi canal para que cada vez seamos más. Y yo me despido. Hasta la próxima. Hasta luego.